¿Cómo están? Muy buenos días. Después de tiempo estoy volviendo a hacer un nuevo video en este tiempo de cuarentena. Es mi primer video y primeramente darles la bienvenida a mi canal, al diario de Lizzie. Espero que cada uno de ustedes se encuentren súper súper bien en este tiempo donde la situación está muy muy difícil. Y sobre todo, cuídense por favor. Si es que van a salir de casa, pónganse su mascarilla, pónganse sus guantes. Si es posible, pónganse una máscara que cubra todo su rostro, porque el contagio se da a través de los ojos, del olfato o de la boca. Por ese lugar, más que todo, suele ingresar el virus al cuerpo. Si es que no es necesario, si no es obligatorio, si no es de urgencia que salgas de casa, quédate en casa, por favor, y no te expongas a ser contagiado y sobre todo de contagiar a tu familia. Lamentablemente acá en Lima la gente no entiende aún que este es algo peligroso, es algo que está matando a muchas personas y yo creo que todavía le falta conciencia para poder evitar salir de casa. Sabemos que la situación está muy difícil, pero muchas personas van al mercado, se aglomeran y ahí es donde se contagian. O no respetan la cuarentena o el estado de emergencia en el que estamos o lo peligroso que es este virus, que los contagiados están subiendo considerablemente. Hoy tenemos 42.300 infectados, 1.200 muertos y cada día suben. Antes me acuerdo que subían de 100 en 100, ahora suben de 1.000, 2.000 infectados al día. Entonces esto se está saliendo de control. Así que por favor cuídense, eviten de salir a la calle. Si es que salgan bien protegidos para evitar ser contagiados, por favor. Así que les voy a explicar de qué se trata este video. Todos me encuentro en mi habitación y como pueden ver y pueden notar, pues está hecho un desastre. Así es que el día de hoy vamos a pasar un día juntos porque voy a acomodar mi habitación, bueno, de las cuales no solamente es mío, sino que también es de mi hermana. Miren, este es mi desastre. Todo el desastre que está aquí, la silla que siempre paga pato, donde echamos toda nuestra ropa. También está el escritorio que tengo que acomodar todito. Mira, tengo mi toma todos, la cama que voy a acomodar. Igual, la ropa, toda esta ropa que tengo que poner toda en la cesta. Y como pueden ver, todavía estoy en pijamas. No me he cambiado aún, así que es hora de empezar a acomodar. Primero lo primero, vamos a empezar en guardar esta ropa todo en un cesto para luego empezar a lavarlo. Luego vamos a continuar con mi cama, a arreglarlo todo, sacudirlo. Y posteriormente vamos a seguir con mi armario. Acá tengo varias cosas, así que vamos a empezar. Bueno, ya creo que por esta parte ya hemos terminado de limpiar, hemos barrido por la parte de adentro y ahora lo que voy a hacer es limpiar todo esto. Todo está un desastre. Listo, por fin ya está todo acomodado, está limpio. Se pueden ver por aquí. Y solamente me faltaría sacar estas cosas de aquí para ver qué es lo que vale y cuál no. Y esto es todo lo que
también encontré en la parte de arriba. Les voy a enseñar qué cosas son. Y le he puesto un plástico acá en la parte de abajo para que no se ensucie pues la parte del cubrecama. Y amigos, acabo de acomodar casi la mayoría de mi habitación. También saqué muchas cosas de la parte de arriba. Ya está una habitación mucho más decente, está mucho más limpia y con muchas más ganas de dormir dentro de este lugar. Y como les dije, encontré varias cositas. Una de ellas es esto de aquí. Es una fotografía que tenemos de mis hermanos. Como somos 5, entonces acá hay 5 personas. Miren, acá estamos muy jovencitos, chibolitos. Acá todavía creo que estaba, ya había terminado la secundaria, estaba en el instituto. Esto de acá creo que lo voy a colgar en una parte de la pared, porque es un recuerdo muy bonito con mis hermanos. Además también encontré esta cajita, por decirlo, hice, fue un proyecto de la universidad donde yo dibujé esto con óleo. Miren, no sé si se podrá notar, pero este de acá, este era el merchandising del producto que yo había sacado en la universidad. Y muy aparte de esto, aquí tengo collares, tengo varios collares de las cuales no he usado, no sé por qué. Y a ver, vamos a ver si lo puedo desatar. Este collar es de cámara. Como han podido ver, a mí me encantan las cámaras y tengo varias cositas que son con forma de cámara. También tengo otro collar que es este de metalcito. ¿Ven? También es de cámara. Está muy bonito. Los tengo guardando ahí de recuerdo, porque yo sí no me puedo poner de estos de metalcito, porque ya les había indicado antes que soy alérgica. También tengo otro de aquí, pero estos son 4 piezas. Yo tengo uno y mis 3 hermanas tienen cada uno un pedacito, una pieza, y al unirlos se forma un corazón. Bueno, eso es todo lo que tengo en este cofrecito, el cofre del recuerdo. Y así que igual lo voy a guardar. Pues también encontré esta caja de jabón que llegué a comprar para mis sobrinos cuando se ducharan, pudieran bañarse. Miren, son jabones que tienen formas. Este jabón está quiñándole el ojo. Acá tenemos otro jabón que es de una gotita de agua. Acá tengo otro jaboncito que, miren, está feliz, es una carita feliz. Y había otro jaboncito, 2 jabones más, de las cuales ya mis sobrinos lo han usado. Pero como ellos ya no están, entonces lo vamos a guardar hasta que ellos regresen, para que puedan usarlo, porque a ellos les encanta ver estos tipos de jaboncitos. Y como son niños, entonces tienen mucho más ganas de bañarse. Y huele riquísimo. Ahorita estoy oliendo, me da ganas de volver a bañarme. Así que lo vamos a guardar. Este es algo que también encontré, este yo usaba en la universidad. Este de acá es, este es carbón. Este se usa para pintar, para dibujar. Y como yo he estudiado diseño gráfico y artes, entonces este de acá lo usábamos mucho. De las cuales no me gustaba trabajar bastante con este material porque se manchaba muy rápido. O sea, lo usabas un ratito, estabas haciendo bonito, pero se manchaba rapidito la parte que estabas dibujando. Otras cosas que encontré también es esto de aquí. Le habré usado una vez. Este de acá son tizas pastel para el cabello. A ver, vamos a abrirlo con cuidado, vean. Este de acá es para pintar el cabello. Si tú te has hecho mechoncitos, si te has decolorado el cabello, con esto lo pasas una o dos veces y se te pinta el cabello. Algo así. Pero estos son referenciales, porque la verdad es que no te resulta así. Además que aparte de usar esto, tienes que echarte un spray para que lo mantenga. Si no, tú pasas tu mano y se mancha rápido. Miren, acá por sí ya se manchó. Y así que es por eso, como nosotros no tenemos el spray, no lo usamos mucho. Un par de veces nada más que habremos usado y de ahí lo dejamos de usar, porque se sale muy rápido y te manchas mucho las manos en vez de
que te dé un buen uso. Tengo también estas cositas de acá que he encontrado. Vamos a ver. En sí son cosas que no sé por qué los tengo guardando todavía. Este de aquí me regaló una amiga. Es un anillo, pero me vino rotita. Lo sigo guardando porque me gusta bastante. Está muy bonito, es una mariposa con piedritas. Acá ya se me salió una piedrita, pero está muy bonito. Es por eso que todavía lo sigo guardando, porque tengo la esperanza de poder juntarlo con algo. No sé con qué material, porque he tratado de pegarlo con tris, pero no funciona. Acá, y lo puedo usar. O sea, lo pongo en el dedito, más la mariposa, y quedaría así. Pero ya más adelante espero poder encontrar un pegamento. Y además su bolsita, mire, está bien bonito. Lo pongo aquí y listo, lo tengo guardadito. Es por eso que creo que todavía no me he deshacido de esto. Esto, bueno, son ganchitos. Tengo más ganchitos de los cuales no uso. No sé por qué los sigo teniendo. También tengo este collar que pasé el Ejec, que es un evento cristiano. Lo tengo guardando de hace mucho tiempo. Este de acá es un carnet de estudiante. Antes yo estudiaba en la Universidad Católica C.E. Sapiens y estudiaba contabilidad. Pero lo dejé hace muchos años para dedicarme a estudiar arte y diseño gráfico empresarial. Miren esta cara, qué feo. Y pues este de aquí es mi carnet de estudiante. Esto era cuando había empezado, mira, el año 2011. Ya estamos 2020, wow, cuántos años, ya estoy muy vieja. Y bueno, nada más. Así que a guardarlo. También encontré esta mochila de aquí. Este de acá me regaló una amiga que estudié con ella en el instituto. Hace años y años que lo tengo. Y está muy bonita, no sé por qué no lo usaron. Ah, ya sé, este de acá se me llegó a romper cuando estaba usando, así que tengo que arreglarlo, porque este de acá es de una cita, miren. Está muy bonita, así que lo voy a arreglar y lo voy a empezar a usar. Y es momento de darle uso. También encontré este de aquí que me compré por línea. Me costó caro y lo dejé de usar porque como es muy chiquitito, cuando yo vi en la fotografía para poder comprarlo, pensé que era grande y le iba a dar a mi cámara, las Canon, que tienen sus lentes más grandes. Pero resultó ser muy pequeña. Así que no le he dado uso para nada. Incluso tengo un arete aquí guardado. No le he dado uso. Y lo tenía guardado y mire, ya está polviadito por aquí. Así que lo que voy a hacer es lavarlo y también darle uso, porque como ahora tengo mi otra cámara que es mucho más pequeña, entonces esto me puede ayudar bastante. También encontré este volante. Este de acá hice más que todo para mi tesis de mi carrera de arte y diseño gráfico. Era un envase. Este era mi proyecto. Yo iba a crear este envase donde dice aliméntame con tu basura. Más que todo era un envase biodegradable para que las personas, en vez que tiren la basura por la calle, por las ventanas del carro, entonces estaba creando este tipo de envase, de las cuales sí lo hice. Y esto era de acá mi pieza gráfica, un volante, y esto es lo que yo presenté. Este diseño yo hice esto con una impresora tridimensional, y acá justo tengo uno. Miren, acá justo limpiando encontré lo que hice. Está viejito, la verdad. Esto lo hice en color blanco porque tenía el plástico blanco, pero mi proyecto de tesis lo hice de color verde, así, tal cual está. Y miren, acá dice aliméntame con tu basura. Esto lo guardé por lo mismo que no me había salido bien la impresión, miren. No salió como yo quería, porque acá tenía que tener un circulito donde iba a poner unas tiritas para que puedan colgarse. Esta es una impresión errónea, así que lo tengo guardado para guardar algunas cositas. Miren, pilas, encendedor, no sé qué cosas hay aquí. Pero esto fue mi proyecto de tesis, de las cuales hice varias.
un montón, por cierto, para poder repartir en colegio, donde hice mi prueba piloto con los alumnos. Y fue un tiempo de estrés, de preocupación y de responsabilidad. Pero al final salió todo ok, perfecto. Y ahora soy una titulada licenciada. Y otras cositas que quería mostrarles son estos pósters. Acá tengo más. Ustedes antes habían visto que a mí me gustaba bastante la agrupación VIX. Y tenía videos también en mi canal. Pues a mí me dejaron de gustar y a poco, mientras uno iba estudiando, se dedicaba más al estudio, al trabajo, así que lo dejé a un ladito. Pero mi hermana siguió coleccionando varias cosas, de las cuales acá tengo unos calendarios, unos póster, vamos a mostrarles. Y ella también ya poco a poco lo ha dejado a un lado porque también tiene que estudiar, tiene que trabajar, pero eso de acá los tiene de recuerdo. Algo que quería mostrarles es este de aquí, mi sketchbook que encontré. Y este es de la universidad, de los dibujos que hacía. La verdad es que este es solamente el 1%, porque he hecho infinidades de trabajos, de las cuales están guardados en un cajón y no se encuentran aquí. Pues estos son trabajos que hice hace mucho tiempo dentro de la universidad. Esto, ahora que los veo, siento como si fueran de colegio. Me mandaban a hacer técnicas, por decir, esta es técnica mixta, donde he puesto con tierra, arroz, papel. Esto de acá es como del salpicado. Es una técnica que se usa dentro del arte. Estos de acá son digitales, ¿ya? Esto lo hicimos digitalmente, todos digitales. Y estas son las manuales. Esta es lo que hicimos a mano y de igual manera. Esta también. Sí, y de las cuales los tengo guardados de recuerdo. Es lo que suele encontrar cuando limpia o arregla su habitación. Así que esto sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, se hayan entretenido un poquito, un tiempito en esta cuarentena. Y ya saben, chicos, cuídense un montón. Y así que esto sería todo por el día de hoy. Y nos estaremos viendo en una siguiente historia, un siguiente video para mi diario, para que ustedes se puedan entretener en este tiempo. Y así que cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente historia. ¡Chao!